Hola, buenos días a todos y a todas. Pues estamos ya casi terminando esto. Lo suyo sería que entrásemos hoy y que no hubiese nadie aquí comiendo el coco, ¿no? Pero es lo que hay. Y ahora pues vamos a tener aquí a un compañero, un amigo, que es el doctor Cristóbal Gangoso, que cuando él empezó con el tema de la adicción y del alcohol, la mitad de los que estamos aquí no habíamos nacido. Lleva más de 50 años trabajando en esto. Cuando se creó la FAP, en el año 81-82, fue uno de los asesores, fue uno de los que ayudó a que la FAP pues llegase un poco a lo que está siendo hoy. Y desde entonces no ha parado de trabajar con el tema de las adicciones, del alcoholismo, sobre todo en la provincia de Huelva. Pero la FAP, cada vez que lo ha necesitado, que ha echado en falta algo, siempre el señor Cristóbal Gangoso estaba ahí. Y me consta que algunas personas que estáis aquí habéis asistido al congreso porque venía el señor Cristóbal Gangoso. Entonces, pues, yo al menos estoy ávido de escucharlo, de seguir aprendiendo de él, porque a pesar de los años siempre tiene cosas que nos sorprenden. Entonces, pues, sin más, ahora que estoy escuchando ahí, si ponéis los móviles en modo silencio, modo avión, va a ser hora y media, no creo que tengáis urgencia ahora que os llamen de que se ha muerto el conejo o algo de eso. Entonces, por educación, un poco y respeto, si es posible que lo tengáis apagado, pues mucho mejor. Sin más, la palabra para don Cristóbal Gangoso. Un saludo muy especial para todos ustedes. Para mí es un honor estar ante este colectivo tan importante en número y seguro que también en calidad humana, etc. Vengo muy ilusionado a ser un poco útil, a no cansarles y sí a darles un poco materiales para que piensen un poco. Quizá para que cambien algunas cosas, nos conviene cambiar un poco. A mí el primero, ir cambiando algunas cosillas. A eso vengo. Es querer dar ninguna lección, pero sí algunas ideas como para no cansarnos de lo que estamos haciendo, incluso que merezca la pena cambiar algunas cosas porque podían salir mejor. Esa ilusión, espero compartirla con ustedes. Y para ello vamos para adelante. Hoy les traigo un pequeño regalo que consiste en una triple causa, triple tema. Primero, uno de ellos es hablar de algo que une a los grupos, que une a las asociaciones, que une a las personas. Se llama nada menos que la fuerza de la cohesión. Hablaremos de ella en este momento. Un segundo detalle de amistad con ustedes es invitarles a un cambio importante en una serie de cosas. Cambia lo que ves, cambia lo que piensas, cambia lo que imaginas, cambia un poco todo, muchas cosas, cámbialas. Te vendrá mejor, lo voy a tratar de demostrar. Y la tercera, pues un pequeño programa de poca monta, que sería modo de concretar esos cambios. Mirad, yo no me creo que quien dejó aparentemente para siempre su alcohol o sus X drogas, no me creo fácilmente que se puedan dejar así como así, si no hay un cambio importante en la personalidad.
yo creo que pueden reincidir. Es que lo dijeron muy en serio. Adiós, adiós, a ti, alcohol. Adiós, a ti, marihuana, a ti, LSD. Sí, 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 ya sé que lo dijiste muy en serio. Pero te estaban esperando un poco a la puerta. Te van a seguir ofreciendo. En fin, tengo miedo a que si no cambias algunas cosas más, solo por el hecho de quitarte de haber bebido o haber tomado aquella sustancia, no por eso estás garantizado, seguro, para siempre, en que aquello terminó. No sé, me da miedo. Vengo a hablar de cómo se puede quitar ese miedo. ¿Qué cosas habría que cambiar? Vendríamos a hablar un poco del desarrollo armónico de la personalidad. Sí, sí, desarrollo. ¿Pero cómo? Si yo estoy desarrollado. Si yo mido uno no sé cuánto. Si yo... No, no, no me refiero a ese. No, no, no. Desarrollo armónico de la personalidad. Oh, ¿qué será eso? Bueno, soy psicólogo. Eso me da muy bien. Doctor en psicología, Paco Romo. Pero sobre todo, también porque he visto mucho, son 50 años trabajando en todo esto. Y eso me ha ayudado. Me ha dado algunos disgustillos y me ha dado las grandes alegrías. Lo celebramos este año en Huelva, con mucha ilusión, 50 aniversario desde que se fundó aquello. Aro, ese aro del alma. Bueno, pues vamos a por ello. Los grupos, las asociaciones, son, como muchas cosas en la naturaleza, nacen, crecen, se desarrollan, enferman, a veces mueren. Bien, nuestras asociaciones también les pasa algo de parecido. También tienen ese proceso. O te renuevas o mueres. O renovarse o perire, dicen los italianos. Sí, sí, o te renuevas o pereces. Segunda cosa que quiero decir para enunciar. Es muy duro el camino como para recorrerlo a solas. Vale más la unión. Si esa unión es fuerte, si esa unión soporta barreras, dificultades, problemas, tropiezos, engaños, si los supera, fenómeno. Pero no siempre pasa eso. Pero son difíciles esas pruebas. Si estamos unidos, es más difícil que nos puedan hundir. Por separado, aislados, como reinos de taifas, somos muy combatidos, muy fácilmente combatidos. Vengo también a decir que un grupo, sobre todo, tiene y debe tener un clima familiar, de acogida, de cuidados especiales. Es una ocasión de crecimiento. Y el crecimiento tiene también etapas difíciles. Crecer, fácil, qué bonito, ah, ya mido no sé cuánto, espera. Pero cada vez que ganas un centímetro, tu naturaleza se ha hecho un chasquido. Crecer es un problema. Los huesos riñen por la nueva posición. Los kilos de carne que llevamos también lo padecen. La naturaleza se quiebra, rompe un poco la armonía. Pero es un crecimiento. Qué bonito estar en un grupo donde todos nos vemos con los ojos de los demás. Yo creo saber quién soy. Bueno, me llamo Cristóbal Gangoso Aragón, médico, psicólogo, todas esas cosas. Pero bueno, ¿tú quién eres? Hombre, yo soy una persona que creo que hago lo que puedo. Concreta un poco más. ¿Quién eres? Pues espérate que lo pienso un poco. Espera, no me cohibas. Espérate. Pero cuando estoy en un grupo es fácil que los demás sepan quién soy yo y me miren con esos ojos de otros.
porque nadie tenemos buena vista para nosotros mismos. Siempre somos buenos jueces para nosotros y siempre damos sentencias favorables, como buenos jueces, claro, no faltaba más. Pues bien, en las asociaciones, en un grupo, nos vemos con los ojos de los demás. Y alguien puede venir un día a un grupo muerto de miedo porque piensa, todos son aquí veteranos, menos yo que acabo de pisar este sitio. Además vengo del precipicio, vengo de la calle. Además me ha pillado el toro. Además, espera, hombre. Y te dice un monitor o te dice el grupo, no, hombre, no. Tú no estás para tirarte. No te tires. Eres valioso o valiosa. Vales mucho. Pero no solamente te lo digo yo así, por así. No, no. Me encanta cómo piensas, cómo hablas, qué sencillo eres hablando. No te tiras faroles. Además, resistes una emoción contraria. Resistes una crítica. Me encanta. Me encanta cómo eres. Eso es verte con otros ojos. Los tuyos a veces te desfiguraban. A veces no te perdonaban. Pero los ojos de todos los demás a lo mejor te defienden. O te ponen en su sitio. Ni demasiada altura, que te cortan, ni demasiada bajura, que tampoco es tuyo. ¿Qué más? Nos dicen que tal vez tenemos algunos defectos que no lo sabemos. Venga, qué bien, cuéntamelo. También te dicen que no eres un bicho raro. ¿Qué va? También te han dicho que aprendas a hablar desde dentro. Habla desde dentro. No desde la periferia. Ya, ya, que tengo no sé cuántos hijos, que tal, que además estoy no sé qué, y que, bueno, que voy a cumplir 82 años. Bueno, está bien, pero eso es lo externo. Pero quiero saber algo más de ti. Nos ven desde dentro. Y en los grupos, además, aprendo a escuchar. Porque hablar sí sé hablar, pero escuchar casi no sé. Siempre quiero interrumpir. Siempre quiero tener la voz cantante, la palabra última. Quieto, quieta. ¿Sabes escuchar? ¿Es tan fácil? No, no es fácil. ¿Escuchar? No es oír. No, escuchar es ponerte en los zapatos del otro, del que te oye. Es ponerte en su piel. Eso es escuchar. Es ponerte en su situación. Desde lo cual le entenderás muy bien. Además, en los grupos y en las asociaciones hay una cosa muy buena, que es que no te quitan cosas, no te quitan la cartera, no, pero te quitan un poco el barro que traes en los zapatos, eso que te pesa tanto que no te deja caminar al compás de como tú querrías. Además, te describen valores ignorados por ti, que no conocías, y te los demuestran. Tienes valores que no conoces. Y si no te importa, vamos a decirte cuáles son esos valores. Y además, en los grupos nos ayudamos unos a otros. Por lo visto, era una vez un señor feudal, de esos que tenía muchos bienes y muchos criados. Y un día un criado hizo alguna fechoría, no dio la cara y castigó el señor a todos los criados que tenía. ¡Hala! Y les castigó de la siguiente manera. No hay que creerlo, no hay que creerlo todo, saben que los cuentos estos, pero valen como detalle. Les puso una mesa así de larga como esta, pero mucho más amplia, casi hasta la primera fila, un poco más. La primera fila de ustedes y hasta aquí, de ancha la mesa. Y de larga todo esto. Eran unos cuantos, pues bien, uno, otro, 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 otro. Y les tuvo hambre durante un cierto tiempo. Y de pronto se abrió una puerta y aparecieron allí unas cosas. Apareció primero un olor riquísimo a un potaje buenísimo, yo qué sé, con viandas dentro, muy interesante. Todos se frotaban las manos. Vale, vale, bien. Esto vamos a salir de pobres ahora mismo. Pero el señor feudal quería castigar, quería ver un poco algo más. Y les puso a todos un cucharón grande, casi una pala, para llegar muy lejos, pero difícilmente podérsela llevar a la boca.
no, tú no puedes llevártela. Pero, y se marchaba tan feliz el señor feudal, diciendo, estos ya se van a enterar. Verás tú cómo lo van a pasar. Van a pasar a hambre, teniendo además el olor a este guiso tan rico. Esto es un castigo para siempre, duradero. Tardó en venir. Pensaba que cuando viniera iba a tenerse a todos escuálidos, delgaditos, casi casi a punto de morirse. ¿Y qué va? Les encontró risueños, coloradetes. No había nada. En las perolas aquellas no tenían nada. Estaban. Y bueno, todo era porque él estaba muy seguro que al darles una pala larga, pues nadie podía llevársela a la boca. Pues estos van a morir de hambre. Pues no murieron de hambre. Y ya preguntó, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo habéis podido sobrevivir? Mira, señor, porque nos hemos enseñado a darnos a comer unos a otros. Nos hemos dado de comer unos a otros. Claro. Y como él está insinuando muy bien, yo cojo la cucharón, el cucharón ese tan largo, y no como yo, no, no, doy a comer al que tengo enfrente. Y él hace lo mismo con el otro y el otro. Total, que nadie quedó sin comer, porque nos hemos acostumbrado a darnos de comer unos a otros. No veo mejor ejemplo para decir, creo que estos son los grupos. Nos hemos enseñado a comer, dándonos a comer unos a otros. No a comernos unos a otros, a darnos de comer. Los grupos tienen unos riesgos muy importantes. Primero de todos, la desunión. Tenerle miedo a la desunión. Creo que no hay peor enemigo que la desunión en un grupo. Ya no le llamaríamos grupo, llamaríamos desbandada. La desunión son los famosos reinos de taifas, que hablaremos luego de ellos. Otra posibilidad de riesgo es estar desprestado de los grupos. Otra, el todo bien, todo perfecto, todo marcha muy bien. Y quedamos con ello, tan felices, tan contentos. Espérate, otra, el silencio, un juego de mudos. Todos hablan, pero uno ahí no habla. Y otra allí tampoco habla. Escuchan, pero no hablan. Bueno, está bien que escuchen, pero también alguna vez hay que hablar. Claro, pero hay mudos, que no es que lo sean de nacimiento, pero a veces es muy cómodo el mutismo, callarse. Los demás que cuenten su vida, pero yo no tengo por qué contarla. Lo mío es mío. Ah, y lo de los demás, mío también. Vale, vale. O, bueno, sí, yo estoy dispuesto a hablar, pero, por favor, monitor, dirigente de este grupo, sácame, sonsáqueme, padre, sonsáqueme lo que usted quiera. Pregúnteme bien y verá cómo yo también contesto. Otra posibilidad negativa y peligrosa de un grupo es que a la salida no hay una puerta secreta que ya no comunica con el exterior, no. Para la salida estoy dispuesto a hablar con cualquiera, a contarle un poco lo que hemos hablado hoy. Uy, 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 llevarle los secretos del grupo hacia afuera solo vale hasta que alguien del grupo se entere de que eso está pasando. Porque a partir de ahí, todos en silencio, nadie vuelve a contar su vida. Porque me la pueden contar después, me la pueden llevar para afuera, no interesa. También en los grupos hay una enfermedad que se llama el luchas de proximidad. Yo quiero estar junto al sol, quiero tener un carguito, quiero ser un poco el que más tal, y son luchas de poder. Luchas de poder. ¿Crees tú que poder hay en una asociación? La de trabajar y poco más, pero bueno. Luchas de proximidad. Y otra, las insidias, las amenazas. Sí. ¿En un grupo puede haber eso? Sí. Muy difícil, pero puede que sí. Y eso sí que es gordo. Cuando ya brillan un poco las navajas, no las físicas, no hay navajas, pero un poco cuando la gente un poquito habla del otro y no sabe escuchar, las malas interpretaciones de lo que se escucha, los privilegios, las clases. Ay, madre, cuando hay clases. Yo que fui de los primeros que llegué, tengo más derecho que nadie. Pues no, eres uno más. Pero he dicho que venía a hablar de la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es una unión
fuerte, potente. Acordaos un poco de un imán. Todos habéis tenido en la mano un imán. A veces en forma de herradura, ¿vale? Suelen ser como a veces los presentan. Pues bien, si ponemos aquí en la mesa unas limaduras de hierro a una corta distancia y en el medio de ese montoncillo de limaduras de hierro ponemos un imán, como tenga fuerza ese imán, todas las limaduras de hierro vienen para acá a pegarse al imán, al, bien dicho, al imán, que de fuerza de captación las arrastra y no las suelta. Bueno, pues eso nos da pie para hablar de la cohesión. Un grupo compacto, unido, es imbatible. Es un ejército que no puede dominarse. No hay dispersos, no están desunidos, solamente unidos, y no por los cuerpos, ni solo por las... No, 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 cuando las cabezas no están juntas, es mala cosa. Ha habido desunión, aunque estemos pegaditos unos a otros. Pues bien, la cohesión es el grado de atracción que ejerce el grupo sobre todos sus componentes. Estoy hablando de grupos, pero me imagino que me entienden ustedes, que seguramente que lo hay en todas sus asociaciones, claro que sí. No vais todos juntos a un solo, a hablar como estamos aquí todos, ¿no? Hay grupos de 15, 10, 12, 14, 16, los últimos que han llegado, los nuevos, los más tal, hombres y mujeres juntos, me imagino. Y eso vamos a llamarle grupo. Pues bien, el grado de atracción que ejerce el grupo sobre cada uno de los componentes, eso le vamos a llamar cohesión, con un H antes de la E. Cohesión. Es una actitud de agrupamiento, es el espíritu de grupo que le defiende de las amenazas internas y externas. Un grupo unido jamás será vencido. Esa unión por sí misma no es algo que cure, no. No tiene capacidad de curar, pero es una condición necesaria para que haya curación. ¿Qué hace la cohesión? Cobijo, seguridad, afecto. Y no curan, pero son la condición necesaria para el cambio. Porque ser aceptado por los otros rompe la creencia que tenía yo antes de venir aquí. Digo, yo que estaba bebiendo hasta hace un rato, pues yo tengo una creencia en mí de que soy un poco un paciente básicamente repugnante, casi despreciable, insociable. No he obedecido lo que me han dicho y he venido y he faltado una y otra vez a lo que me había comprometido. No tengas miedo. Si vienes, te van a recibir bien. Si este paciente que ha fallado se une, muestra deseos de curación, le van a recibir con los brazos abiertos y va a ser uno más. Se le van a perdonar todos sus fracasos, todas sus frustraciones, todas sus transgresiones. Yo creo que en este grupo el eje, el imán, para mí sería un poco, quizá para ustedes también, el que hace de monitor, que no es el más listo, no, no, ni el que más años lleva, no, sino alguien que tiene vida, lo está demostrando y además sabe llegar con la palabra hasta los demás. Ah, ese puede ser un buen monitor. Pues ese vamos a llamarle un poco imán de cohesión. En física, pues la unión de las moléculas en un cuerpo es una fuerza que tienen todas las moléculas, todas las partes, para integrarse en el conjunto. Vale. En los líquidos, las fuerzas de atracción y de repulsión están paralelas. En los gases, que va, son todas de dispersión. Tú levantas la tapadera de una olla que está hirviendo y rápidamente se acaba y el fuego y la tal sale para todos los lados, los humos salen para todos los lados. Bueno, cohesión es un poco esto, es una fuerza que tienen los grupos muy importante. Es la fuerza que produce seguridad.
produce pertenencia, produce unión. No juxtaposición, nada, como yo estoy junto a José, pues yo puedo decir que estoy unido a él. No, 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 con eso no vale. La proximidad no es una unión, es una proximidad. No, no, no. Es que estoy abrazándole todos los días. No, a lo mejor no es unión. De la que estamos aquí hablando es una unión distinta. Es una unión, algo más que estar juntos. No es una juxtaposición. ¿Por qué? Porque cada miembro del grupo defiende al conjunto. Porque cada problema afecta al conjunto. Porque todos luchan por el todo. Y todos luchan por el uno. Ah, ah. Es la llave de la seguridad de un grupo. Si los grupos están unidos, nadie nos puede vencer. Si los grupos se desunen, un niño pequeño nos puede destrozar. Fijaos que me lo hacían en dos guerras. Los americanos, los norteamericanos, luchaban contra los coreanos. Y tenían dos modos de luchar. ¿Qué hacían los coreanos cuando pillaban a unos pocos del grupo de los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué hacían? Pues le quitaban el mando, le apartaban del grupo y el grupo se destrozaba, se deshacía rápidamente. No conocían quién era el jefe. No había nadie, no jefe, sino un poco el verdadero núcleo de unión. Y claro, nadie le sustituía. ¿Has vencido al jefe? Pues el grupo se ha diluido, se ha destrozado. ¿Qué hacían los coreanos? No hacían eso. Cuando les pillaban y les encarcelaban, rápidamente, y encarcelaban, claro, primero al jefe. Ellos nombraban rápidamente otro jefe. Nunca podía estar un grupo sin un líder, sin un jefe. Nunca. Y claro, eso hacía que los grupos no se desintegrasen, no se rompiesen, porque estaban unidos. ¿Por quién? Si lo han quitado, le han metido en la cárcel al jefe. Ya, pero hemos puesto otro en sustitución. Por tanto, este grupo permanece unido. Aprendamos la lección. Nunca descabecemos a nadie sin tener un repuesto. Pues bien, el afecto entre el monitor. Supongo que la palabrota esa de monitor la conocemos todos, ¿verdad? Existe en todos los grupos, más o menos, ¿no? Monitores es aquel que dirige un poco un grupo, quizá el que más tiene que trabajar, el que más piensa, el que prepara un poco las reuniones, no el que pasa lista, ni tiene ningún mandato, ni cobra más, no, que aquí no cobra nadie. Vale, pues bien, ese que es un poco el responsable del grupo, entre monitor y paciente hay unas cuantas cosas. Se comprende, se ayuda. El afecto entre monitor y paciente no cura, pero crea las condiciones necesarias para que cambien. Ser aceptado por los otros rompe la creencia que yo tenía al entrar aquí. Yo cuando venía con muchas copas y venía dando tumbos por el camino, yo creía que iban a rechazarme todos. Como aquí no beben, yo que acabo de entrar aquí, no, 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 tengas miedo, no pasa nada. Porque ser aceptado por los demás rompe esa creencia que traías de que tú básicamente te creías pobre, despreciable. Pues bien, sábete que si el paciente este cumple las normas del grupo, este, que es el grupo, lo aceptará sin importar de dónde viene, no importa su pasado, no importa si ha transgredido la ley, los fracasos que ha cometido, los errores que ha cometido, no importa. Más aún, en un grupo la gente aprende a valorarse. Cuando está unido, se ha sentido valorado. El grupo valora al individuo más de lo que el individuo se aprecia a sí mismo. Créanmelo, sé mucho de grupos, son muchos años ya. El dar cobijo, el dar seguridad, el dar afecto, no cura, pero crea las condiciones necesarias para el cambio. Nos basta con eso. Lo demás lo hace el individuo, que viene a curarse y lo sabe hacer muy bien. ¿Qué le pido a un monitor de grupo? Pues le pido mucho. A un dirigente le pido saber esperar.
Todos tenemos momentos. Hay que esperar el momento bueno, como la ola buena. Todos tenemos momentos buenos. Segundo, clarísimo, no les des pan ni meriendas. Dales confianza, imprime confianza en ellas, en ellos. Más aún, aprendan pronto a saber que le acoges a todos por igual con las manchas que traen de fábrica. No importa, son bien recibidos. Nadie les va a pedir cuentas. Y sobre todo, también estén seguros que un buen monitor les va a felicitar por sus pequeños logros, que son de poca monta, pero merece la pena felicitarles. Y ahora voy a deciros una cosa. No olvides que la dependencia ha dejado huellas. El tóxico ha empobrecido las defensas. Por ejemplo, ¿sabíais que el alcohol es un depresor de las defensas? Está demostrado. Por eso, luego vamos a hablar un mentir, cómo no. ¿Qué hay que cargar en la mochila para estar en un grupo? ¿Qué hay que cargar? ¿Qué no se puede olvidar? Pero si yo ya dije que no vuelvo otra vez a beber o a tomar aquello tóxico, el acetil tal, el ácido lisérgico. No basta con eso. Quiero que sepas lo siguiente. El alcohol te ha hecho daño. Te ha roto un poco las defensas. Y ahora me dices que sin hacer nada más ya estás curado. Espera, curado, curada. Espérate. No corras. Pero entonces, ¿cuánto? Si ya llevo aquí 3 meses, 4. Es pronto. ¿Dónde vas? Espérate. ¿Cuánto? No lo sé. Nos lo dirás tú. Pero en principio no son meses. Ah, sí. Pues si yo ya no bebo, si yo ya no consumo tóxicos, ya no tomo ácido lisérgico, ya no tomo bien, coca, ni marihuana, yo nada. No te importe, curarse es otra cosa. Más aún, si no cambia tu personalidad, no estoy seguro, pero tenemos algunas probabilidades de que vuelvas otra vez por aquí. ¿Cómo yo? ¿Yo? Si yo he venido para quedarme aquí ya, pero bueno, ya para siempre bien. No. Ojo, que yo llevo muchos años en esto. Llevo muchos años, me conozco mucho el percal. Sé que va a la fiesta. Y creo que nadie, bueno, mentira, muy poca gente quiera tanto a estos subgrupos como lo que yo llevo a quererles. Poca gente ha dado 50 años de su vida para atender a una comunidad. Poca gente. No sé si se encontrará alguno perdido por España, no lo sé. Yo sí, me perdí allí en Huelva y ahí estoy todavía. 50 años. Nunca cobré un duro por estar haciendo esto. Nunca. Nunca jamás. Y sí, puedo decirles a ustedes que les defiendo y les quiero con toda mi alma, como a todos ustedes, si yo estuviera un poco más. Porque esta enfermedad me parece muy interesante. Y he tratado muchas veces esta enfermedad, como médico, como psicólogo, como miembro de grupo. Mucho. No olvides que la dependencia tóxica ha dejado heridas, que ha roto las defensas, que le estás pidiendo mucho cuando no puede nada, que se ha empobrecido el, no se asusten, el ATP. ¿Y eso qué carambas es? Pues adenosín trifosfato. ¿Y eso qué quiere decir? Pues el control energético, es la central de la energía. ¿Cómo? Sí, pero yo tengo una central de energía. Sí, pues te estará lleno de calor. No va por ahí. Es una energía que no da calorías. Puedes estar helado de frío y sigues teniendo
más vale una fuente de energía. Pero ese ATP, adenosín trifosfórico, está un poco hundido, ha sido alterado por los tóxicos. ¿Y qué pasa? Pues que cuando dices quiero esto, no sé, como sea aquello que te tira mucho, no estoy seguro que no tenga, que los frenos te aguanten bien, que no lo sé. ¿Y cómo lo podríamos saber? Garantizándolo. ¿Cómo? A lo mejor haciendo un poco más de tiempo. No corras, no te marches ya. Quieto ahí un poco con nosotros. Pero si yo ya llevo, fíjate, un año sin beber, vamos, hombre, a mí ya, o sin tomar ese tóxico, quieto, espérate. Y aquí viene una cuestión. Ya la están viendo ustedes. Ya la están viendo. De modo que pedimos a un sujeto lo máximo en el peor momento posible, cuando tiene descargado nada menos que la torre de control de la energía. ¿Y dónde saca la energía? Si la ha gastado. Si no la he gastado. Si no hago andando kilómetros. Si yo estoy siempre parado. No, no es esa energía de la que hablo. La energía para dar la palabra cumplida. La energía para mantenerte vivo, fuerte, valiente. Tú o tú, señora. Esa energía no la tienes. La has debilitado. Y ahora te pido lo más cuando tú puedes menos. Espera un poco más. No corras. No marches. Espérate con nosotros. Bueno, ya vamos un poco más allá y muy pronto estaremos ya terminando y ustedes ya pues pidiendo, buscando un poco el cuenta kilómetros para correr la carretera. ¿Qué es cohesión, por último? La cohesión es que los componentes reman al compás. Si el protagonista quiere jugar por libre, cansará al resto de los remeros y no llegará nunca a la meta. Si cada uno hace su batallita, las fuerzas no se suman, no, se dispersan. ¿En qué? En batallitas personales. Y el conjunto pierde. Acordaos de una cosa. ¿Os acordáis de aquello de los reinos de taifas, que quizá lo estudiamos cuando éramos más pequeños? Los reinos de taifas fueron pequeños reinos en que se dirigió un gran califato de Córdoba, nada menos que el califa Gisjan II, en el 1009, fue destituido, fue echado fuera. ¿Y qué pasó? Que cada grupo, cada pequeño grupillo hizo consigo una especie de reinado, reino, reinos de taifas. Vaya reino, ahora con cuatro churumbeles, un reino, ¿es eso? ¿A eso llama reino? Cuando estábamos unidos en el califato éramos muy potentes, muy fuertes, pero ahora somos carne de cañón. Y así los califatos segundos o rápidamente eran eliminados. Un paso más, ya llegando un poco a la cuesta abajo, vengo también a brindarte otra cosa importante. Te vengo a brindar a unos pequeños cambios, o no tan pequeños. Por ejemplo, primero, cambia lo que ves. ¿Cómo? ¿Lo que veo? ¿Tengo que cambiarlo? Sí, porque nada es verdad ni mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Vete aprendiendo eso. Vale, muy bien. Ah, entonces no hay nada. Hombre, así seguro, seguro, no. Sí, hombre, sí, tu padre, ya sé que es tu padre. Sí, ese es. Vale, sí, todo va bien, todo va bien. No te has despistado mucho. Puede que sí, pero no creo. Ojo con los reinos de taifas. Cambia lo que ves. Te van a pintar el mundo con campanitas. Ese mundo que te pintan es un paraíso para soñar, lleno de cosas bonitas. Pero mira bien, porque eso que brilla no es oro, no, no. Brilla, pero no es oro. Está sin acabar de pintar. Es un lienzo inacabado,
falta tu mano, cámbialo, que ves cosas mal, cámbialas, cambia lo que ves que está mal. Falta tu aportación, no llores, no esperes que haya un milagro, que te lo haga otro. Es un trozo de mundo que te pertenece, que debes transformarlo, tu casa. Y la casa de tu hijo, y la casa de tus familiares. Inténtalo. Si yo he tenido que estar en un cuidado intensivo, en una asociación para curarme de un problema que tenía, tenías un problema. Ya no lo tienes, hombre. Tú estás mejor que nadie y puedes ayudar. Quizá los mejores sois vosotros. Para ayudar, los mejores. Cambia lo que ves mal. Cámbialo. No digas qué mal, qué mal. No, cámbialo. Gasta esa energía en cambiar aquello. Dale forma, dale sentido. Remátalo. Es un rincón que debes reformar. Tal vez tu casa, tal vez tu zona de confort. Bueno, sal, empieza, construye y no hay milagros. Pero lo que no te gusta, no lo desprecies. No digas qué mal, qué feo. No, cámbialo, mejóralo. Dos. Cambia no solo lo que ves, sino cambia un poco lo que piensas. ¿Cómo? Sí, cambia un poco lo que piensas y lo que piensas no está bien. Si el problema está en tu mente muchas veces. Cambia de opinión, decía Carlos Jung. ¿Y qué es eso? Arrepentirte. Dar oportunidad a un cambio. Porque vivimos al compás del pensamiento. Nos lo creemos todo. Y no hay que creerlo todo. Lo que nos venden. No, nos señalan dónde está la felicidad y a lo mejor no lo saben. Oye, que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Que todos los que dicen que tienen la verdad y tal, no sé, estoy seguro que la tengan. Espérate, no pienses así. ¿Qué crees? ¿Que es igual ser que tener? Yo como soy el jefe de la tribu, yo respiro oro por mi boca. No, lo pensabas, pero no lo pienses. Ser o tener son distintos. ¿Tiene un pensamiento propio o heredado? ¿Nos dan pensado lo que tenemos que pensar? ¿Nos lo dan pensado ya? No me gusta. Déjame que yo piense. Quiero pensar. Te pregunto, oye, ¿tú vives o te viven? ¿Tú piensas o te dan pensado lo que tienes que pensar? No te fíes mucho. Piensa tú. Es que no hemos de pensar tanto como ese que sabe tanto. No importa. Lo tuyo es mucho mejor. Piensa tú. ¿Te dejas llevar por lo que cantan los vendedores? Pues, ojo, ¿eh? Cuando la cabeza está vacía, compramos la primera oferta. Ojo con lo que nos venden. Lo que piensas no siempre es verdad. Nos marcan contratos muy gruesos, la ruta que tienes que llevar. Piénsalo. ¿Lo vas a comprar? Piénsalo. Que los vendedores lo saben hacer muy bien. Lo pregonan muy bien, si no, no venderían nada. ¿Te crees todo lo que pregonan? Cambia un poco lo que piensas. Más aún, tres. Cambia un poco lo que haces. Es una legítima consecuencia. Si actúas en contra de lo que piensas, si te estás haciendo la guerra, si en este barco cada remo no va al compás del otro, no avanza, dará vueltas. Merece la pena cambiar un poco lo que haces. Si ves que no está conforme a lo que tú piensas, cámbialo. Es que ya lo estoy haciendo hace 5 años. Bueno, eres viejo, pero no has cambiado. Cuarto. Cambia lo que imaginas. Una vez iba Don Quijote, iba también Sancho al lado en su cabalgadura, en su burrito. Y claro, Don Quijote veía cosas que no... imaginaba cosas, no eran verdad. Y una de las veces dijo, oye, tú, mi caballero, mi ayudante de caballería, Sancho, ¿ves aquello que hay allí? Ese es un gigante, con las manos muy largas, extendidas. Las gira, uy, voy a por él.
Señor, mi señor, no vayas, que no es un gigante, que es un molino de viento. No, Sancho, no, te equivocas. No me dices la verdad. Fíjate bien, fíjate bien. Pues era verdad. Don Quijote arremetió contra ese molino de viento y el molino de vientos le enganchó, el aspa le volteó, le tiró, le cayó la... todo, todo, al suelo. Habrá que cuidar un poco la imaginación. Mi señor, que eso no son gigantes, que son molinos de viento. Cambia un poco lo que imaginas. Sobre todo, cambia el modo de mirar. Sí, ojo a la previsión maléfica. Eso me huele a mí, es que me huele que aquí hay... Espera, que por el olfato no puedes saberlo. Quieto. Porque a veces disparas contra fantasmas y es porque has mirado mal. Por ejemplo, un problema de la vista es el ojo de mosca. Tener un ojo de mosca es... ¿Sabéis lo que hacen las moscas, verdad? ¿Cómo no? Caramba, si nos acaban de abandonar hace un rato. Las moscas están todo el verano y un poquito más parte del invierno. Y se hacen dueñas del territorio. Y además tienen una costumbre más mala que la mar. Pues voy a por ella. Las moscas, tener ojo de mosca. ¿Qué hace la mosca? Mira desde arriba, volteando, volteando. Si está todo limpio, esta mesa como está de limpia, y aquí hubiese un grano de algo de la noche anterior que quedó aquí, la mosca lo ve y se posa ahí. Viene a posarse siempre en lo negro, en lo podrido, en lo que está mal. Siempre, siempre, siempre. A eso se llama tener ojo de mosca. Ten cuidado con lo que miras, cómo miras. Ojo, mira bien. No sea que tengas un ojo de mosca. Quiero que mires bien. Segunda cosa que te vengo a pedir. No te acerques mucho al árbol para mirar. Porque si te acercas mucho, el árbol no te deja ver el horizonte. El árbol te tapa el bosque. No ves el bosque, ves solamente el árbol. Sepárate un poco más. Ten una visión un poco más lejana. Mira bien de conjunto. No te fijes en el detalle. Solo. No mires las cosas desde frente. Si un día viene tu hijo a casa un poco más tarde y te está oliendo que ha tomado algo y que por eso viene un poco más tarde, estáis todos acostados y tal, ojo, no descargues en ese momento. Espérate a mañana. Quieto. Estás tan cerca del árbol que no ves el bosque, puede que no lo veas, lo que le ha pasado esta noche. Quieto, mañana es otro día. Y junto a esto están los prejuicios. ¿Qué es un juicio anticipado? No le conozco, pero a mí la impresión que me da... ¿Cómo? Este de verdad, Miguel. ¿De dónde es? Uy, de Salamanca. Oh, los charros son un poco fastidiados. Ten cuidado, ¿eh? Bueno, ya sabes de dónde soy. Y por último, el tercer y último regalo, regalito pequeño, por el tiempo que no lo sé. Sí. Es lo siguiente. Dejar el tóxico no es todo. Si no hay cambios en la personalidad, ¿volveremos a lo mejor algún día otra vez a picar? Tengo miedo. Si no hay cambios, ¿eh? Pero si yo ya... Bueno, para madurar es preciso crecer, madurar, saber de cambios, nuevos enfoques de las cosas, otro orden de valores, tapar agujeros, ganar autoestima, porque la autoestima tiene que ver mucho, por ejemplo, con el alcoholismo. ¿Qué es el alcohol? Un levantador de la moral, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando la tienes baja, ¿verdad? Claro. Cuando tienes mal la autoestima y te valoras poco, pues ¿qué haces? Tomas una prótesis como el cojo cuando la cojera no le deja andar.
agarra una muleta y se la agarra y se la pone ahí. Pues bien, el alcohol es una muleta para un cojo. Es una prótesis de insuficiencia. ¿Y cuándo hay esta insuficiencia? Cuando no nos queremos unos a nosotros mismos. Cuando no tenemos fe en nosotros mismos. Cuando no tenemos autoestima, ponemos la prótesis. Y así nos va. Y el alcohol, o el otro sustancia, se convierte en prótesis para la insuficiencia. Tú que eres tímido, yo que soy tímido, tengo miedo a acercarme a aquel grupo de gente, me encantaría. Pero son mujeres y yo soy hombre y yo creo que no me conocen. A ver si hago el ridículo, a ver si ya estamos mal. Ya estamos mal. A lo mejor tienes que esperar, ¿de acuerdo? A lo mejor tienes que coger otra vía, vale, pero ten cuidado, no vayas por la vida así. Ten más autoestima. Que tengo miedo que si no tienes autoestima, cojas otra vez el callado, la cacha, el chisme, la muleta. Se llama el antídoto. La prótesis para la insuficiencia. ¿Me explico? ¿Sabes por qué tienes problemas con la prótesis? Porque a lo mejor el alcohol, de eso sé algo, algo. Ya voy saliendo algo del alcoholismo. Qué bicho, qué bien se enrosca. Qué bien se enrosca. ¿Qué nos pasa en los grupos? Que en el momento peor pedimos lo máximo. ¿Ahora? Sí, ahora. No bebas más. No bebas. Te lo pido. Te lo pide la unidad del grupo. No bebas. ¿Pero qué me das a cambio? No, no, nada. Consejos. ¿Por qué no me cambias un poco mi modo de ser? ¿Por qué no me das más autoestima? ¿Por qué no me ayudas un poco a caminar más? ¿Por qué no me ayudas un poco a ser valiente? Para valorarme. Para no dejarme que me pise yo mismo. ¿Por qué no me ayudas así? ¿Por qué me pides simplemente que me aparte de lo que me ayuda? Que es la prótesis. ¿No ves que no tengo prótesis? Que la he tirado al entrar aquí en esta asociación. La hoja de ruta sería un poco así. Oye, conoce, por ejemplo, la ruta de la siguiente manera. ¿Dónde estás? Vale. Pues he perdido el norte. Pues abandoné los estudios, pues rompí con mis viejos amigos, pues además, vale, conoce dónde estás. Dos, conoce dónde quieres ir, hacia una persona más estable, vale, con bastantes defensas, bien, hacia un desarrollo armónico de la personalidad, encantado. Oye, piensa en tercer lugar, ¿qué obstáculos vas a encontrar en el camino? Tal vez hay un cansancio fácil. Cuidado. Eres demasiado selectivo. A lo mejor no te va a gustar todo lo que ves allí. Ojo, que es que además tienes la piel muy fina. Ojo, cualquier cosa te hace daño. Además eres muy vulnerable. Más aún, te pregunto. Oye, ¿qué potenciales tienes? ¿Con qué cuentas? Por ejemplo, unos padres cerca, una escuela de salud, un respaldo de emergencia, un trabajo, una esposa que me ayuda. Un esposo que me ayuda. ¿Y ayudas exteriores? ¿De casa? Sí, tengo amigos, instituciones, familiares, ejemplos vivos, el grupo. Bueno, vengo a preguntarte otra cosa. Ya. ¿Qué te estorba en el camino? Pues, comodidad, rencores atrasados, recuerdos manchados, peñas, pandillas de las que no te apartas, miedos, inseguridades, egoísmo tal vez. Oye, espera, ¿qué te falta? ¿Calor familiar? ¿Un amigo? Los tienes aquí. 5 años más. No tienes necesidad de 5 años más. Y ya ultimando, ¿cómo es para mí una persona adulta? ¡Pum! Son 25 cosas. ¡Hala! Y ya marchamos.
Oye, luego, permito, cómo no, y os pido, preguntadme lo que yo no haya sabido explicar. Preguntadme todo lo que queráis, que si yo lo sé, lo sabéis a saber vosotros. A ver, Cristóbal, ¿qué pides de nosotros? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Es difícil? Bueno, lo han conseguido mucha gente. Mucha gente lo ha conseguido. Pues, ¿por qué no vas a conseguirlo tú? Bueno, pues mira, primero, objetivos claros y que sean posibles. Acordaos bien, objetivos claros y posibles. Por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Dónde quieres ir? ¿Cómo quieres ir? ¿Que te lleven o vas a ir tú? ¿Con qué cuentas? ¿Qué obstáculos vas a encontrar por el camino? ¿Qué estorba en el equipaje? Oye, ¿tienes tal vez un exceso de equipaje? ¿Llevas demasiado y te van a doler las espaldas? ¿Podrías quitar algo de peso que llevas en la mochila? ¡Hala! ¿Quieres llevar tantas cosas contigo? Segundo, tienes que saber dar pasos hacia una independencia. Bueno, independencia reglada. ¡Ojo! No sueltes la mano de tu amigo hasta que sepas tú andar solo o sola. No te sueltes de la mano, amiga. Quieto, no corras tanto. ¿Quieres independencia? Vale, pero espérate un poco a tener posibilidades. Cuando sepas andar, vale, quítate de la mano que hasta ahora te llevó. Pero, entre tanto, quieto. No corras tanto. Pasos. Tres. Tienes que tener un cierto control emocional. Saber controlar las emociones. Alegría, pena, tristeza, ánimo, desánimo, ilusión, desilusión, rabia, miedo, ira. Todas esas y muchas más, tienes que saber controlarlas. Pero ya, no, hombre, tenemos aquí tiempo, poco a poco. A lo mejor cada mes nos vamos a por una, a controlarla un poco. Y aún así todo darán coletazos y seguirá. Pero volvemos otra vez a dar otras pistas. No te preocupes. Oye, te hago una pregunta, que es la cuarta. Tienes que elegir. ¿Eres un tipo comprometido o divertido? Es una buena pregunta. ¿Comprometido o divertido? Bueno, pero los dos son iguales. No. Comprometido es otra cosa, hijo. Divertido es otra. No os quiero desanimar, pero recuerdo hace tiempo, mucho tiempo, que la gente estaba un poco muy loca con los famosos cursillos de cristiandad. No me olvidaré nunca de uno en la reunión que teníamos todos los sábados. Eran tres reuniones a la semana, casi nada. Y en una de sábado, pues José, como es un nombre muy general, nunca sabes saber quién es. José bebía y volvía a beber y volvía a beber y siempre prometía hasta que un día fue a hacer cursillos de cristiandad y vino para acá de esos cursillos de cristiandad. Eso se acaba enseguida. Bueno, se me olvidó, ¿eh? Perdón. Ahora. Vino José ese día a la reunión armado con un arma fabulosa. Traía un crucifijo, lo sacó del bolsillo. Es que vengo de hacer un cursillo de cristiandad. Y lo amarraba así, ¿no? Casi se hace sangre del pobre hijo, apretando ese crucifijo, creyendo que eso lo salvaba todo. Tardó 15 días José en soltar un poco el crucifijo. Que eso no lo consigue un cursillito de cristiandad, ¿dónde que no? Con todos los respetos para esos cursillos de cristiandad. Soy creyente un poco y no,
no juego con esas cosas. ¿Comprometido o divertido? José, ¿estás seguro de que ese Cristo te ha salvado? ¿O te has salvado tú? ¿Lo esperas todo de fuera, de milagrito? ¿O eres tú el que vas a hacer el milagro? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo has escuchado muchas veces, ¿verdad? ¿Te lo recordamos? ¿Te lo decimos entre todos? A ver tú, Alfredo, díselo. Díselo tú, Antonio. Díselo tú, Margarita. Díselo tú, María. Díselo. ¿Qué cosa creéis que falta a José? Pasar de divertido a comprometido. Comprométete. Es que ya lo he hecho, ¿no, hombre? Has jugado con el compromiso, pero no te has comprometido. Estás aquí de prestado, hombre. Y no yendo a un cursillo de cristiandad, no con eso lo arreglas todo. Quinto. Oye, eres una persona que cumple lo pactado, que está prometido. Me alegro y te felicito. Cumple lo pactado. La sexta es la que más me gusta. Ojo, la meta tuya es llegar cada vez más a la asertividad. Voy para la brota. ¿Qué quiere decir asertividad? Pues lo siguiente. Oye, expresa lo máximo. Reprime lo mínimo. Y lo que no puedas expresar ni reprimir, al menos dale un sentido, sublímalo. Olvidaos de las palabrotas estas, pero en general quedaos con esto, ¿eh? Tener asertividad es di lo que sientes. ¿Me dejas la moto que voy a ir a un pueblo y voy a estar ahí 4 días? No, ni siquiera, 3 días y medio. Tú tienes la moto esa, la estás cuidando como tal, pero ¿cómo le dices a este que no? Te lo va a echar en cara siempre. Bueno, anda, llévatela. Pero tráela pronto. Llévatela. Sé valiente. Asertividad. Y eso quiere decir, expresa lo máximo. Reprime, trágate, lo mínimo. Lo mínimo. Porque alguna vez, claro, que hay que reprimir algo. Pero lo mínimo. Y lo que no puedas reprimir ni expresar, dale un sentido, sublímalo. Esto por los chinitos decíamos de pequeños. Séptimo. Distingue un poco entre sueños y realidades. Lo que soñaste anoche no lo vas a encontrar hoy por la mañana. Solo no va a venir. No, soñabas con un palachete. ¿Pero tú para qué quieres un palacio? Calla, hombre, si la casa no la recorres del todo. Ten la casa y te basta. Tenla bien y basta ya, échale un poco más de coraje. Pinta aquello, ayuda un poco a que tu mujer no pinte siempre. Venga, pinta tú también. Distingue sueños y realidades. 8. Para mí muy importante, si no, no estaría aquí puesto. Te vas alejando más, cada vez más, del parecer más que ser. No quieras parecer, quiero que seas prudente. No que lo parezcas, sino que lo seas. Ser y parecer no son primos. Quiero que seas, no que parezcas. Para eso, 9. Controla impulsos, controla los nervios, para que no te controlen a ti. 10. Hay dos cosas, libertad o dependencia. Elige. Dependencia es que sin eso no puedes nada, que dependes de aquello. Si no, no tienes alegría. No puedes bailar con aquella que te gusta si no tienes unos cuantos vasos encima, por ejemplo. O si no tienes... Once. ¿Sabes esperar? Otra, 12. ¿Sabes decir no? Te felicito. Y además, ¿sabes decir no sin sentirte culpable? Me encanta. Oye, ¿sabes llamar las cosas por su nombre? ¿Eres sincero? Ah, me gusta. Estás trabajando por tu salud. Estás empezando a ser persona más ideal. Bien. Oye, más aún.
¿Ya dejaste atrás el niño que eras, la niña que eras? ¿La dejaste ya para atrás? Sí. Bien. Me encanta. 15. ¿Estás situado en una ascensión biológica, física, química? Dieciséis. No cojas, o sí, la fruta inmadura. Espera un poco, sabe esperar, no corras. Que todavía no está eso bien, espera un poco. 17. ¿Tienes muchos altibajos en el humor? ¿Tu humor es oscilante? 19. ¿Tiendes la mano al débil? Enhorabuena. ¿Le tratas bien al débil? Al que nunca te va a pagar lo que le estás dando. ¿Le tratas bien? Que no esperas nada de él o de ella. 20. ¿Vas limando reacciones en Bárbara? ¿Y eso qué es? ¿Si hay una reacción en Bárbara? ¡Sí, sí! Tú me das, yo te doy. Aquí te pillo, aquí te mato. Pero bueno, eso son reacciones en Bárbara. ¿Tú sabías que primero pensar, pero luego actuar? ¿O solo piensas y no actúas? ¿O solo actúas y no piensas? No, hay las dos cosas, pensar y actuar. 22. ¿Tú sabías que una palabra dada va a misa? Una palabra dada va a misa. Eso se dice mucho, ¿no? Por todos los sitios. Eso va a misa. Pues acuérdate. Me encantaría, 23, que no te parezcas a nadie de fuera. Parécete a ti mismo o a ti misma. Parécete a ti mismo, a ti misma. Parécete a ti misma. 24, penúltima. Tu bandera, que llevas con gusto y con alegría, se llama honradez, ¿seguro? Tu bandera, de la que presumes con honor, es la honradez. Y la 25. Oye, no lleves tacones en los pies, no. Vete descalzo, no lleves así tacones para parecer más. No, no, no. Sencillo como te hizo la madre naturaleza, ¿eh? Sencillo. Ahora, a las mujeres se les permite un trocico así, pero no ha asado ni a ti tampoco unos tacos ahí. Que no, hombre, que no. Tu estatura es la importante. Sé fiel a tu estatura. Es un ejemplo. Ya sabemos que no hablamos de estatura física. Sé fiel a lo que eres. Vete descalzo por la vida. Pues esto era todo, señores, señoras. Gracias.